En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero Él no quería que nadie lo supiera, porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía, «El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Le darán muerte, y 3 días después de muerto, resucitará». Pero ellos no entendían aquellas palabras, y tenían miedo de pedir explicaciones. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó, ¿de qué discutían por el camino? Pero ellos se quedaron callados, porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo, el que recibe en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe, y el que me reciba a mí, no me recibe a mí, sino aquel que me ha enviado. Un saludo a todos ustedes que nos siguen en esta transmisión, en esta reflexión del Evangelio Dominical. Hoy estamos en el domingo 25 del tiempo ordinario y el evangelista San Marcos nos propone un tema que de por sí me parece trascendente para nuestra vida cristiana. Es el tema de la amistad con Él. ¿Cuáles son las características que debe tener un verdadero amigo de Jesús? La primera lectura creo que nos pone una buena base. Un amigo de Jesús es un hombre justo. Un hombre justo que camina y vive a contracorriente, que siempre será incómodo para la gente que no quiere seguir los principios evangélicos, que no quiere nada con Dios. Un amigo de Jesús es aquel que vive la cercanía con Dios, la íntima comunión, que acepta el llamado que Jesús le hace a ser su amigo, a ser su discípulo, a ser su apóstol, a vivir, a estar con Él mucho tiempo. Un amigo de Jesús invierte mucho tiempo para estar con Él. Pero un amigo de Jesús, dice el Evangelio, invierte mucho tiempo para servir a los demás. De allí la discusión de los discípulos, ¿quién es más importante? Y Jesús les dice, claro, un amigo mío tiene que ser aquel que se distinga por el servicio, por la disposición ante las necesidades de los demás. Un amigo de Jesús es aquel que adquiere la simplicidad de los niños. Y por eso hoy pone el ejemplo. El que quiera ser mi amigo, que sea simple. Que rompa con todos esos prejuicios de los adultos y adquiera esa simplicidad. No hay que complicarse la vida, hay que descomplicársela, como lo hacen los niños. Un amigo de Jesús es aquel que es un hombre visionario. Es decir, no vive solamente de su pasado o se queda en el presente inmediato, sino que ve hacia el futuro, que sabe lo que quiere y que quiere alcanzar la meta última, llegar a la casa del Padre. Pero no solo, rodeado de hermanos, en compañía de sus amigos, en compañía de los pobres y necesitados, y juntos gozar de la vida eterna que Dios nos ha prometido. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Señor Jesús,
que cada momento vivido contigo me enseñe que solo tú eres importante y que por ti vale la pena todo. Deseo, Señor, que tú seas el primero en mi vida. Enséñame, Jesús, amarte con la sencillez y la dulzura con la que un niño lo haría.